Sí, hoy acá en Ranchillo viendo esta metal mecánica, Metalar. Este es un emprendimiento familiar que lleva, me decía Gerardo, más de 80 años trabajando. Y hemos venido a ver cómo está trabajando. Ya se reactivó la metal mecánica. Como verán, están cumpliendo todos los protocolos sanitarios, está trabajando dos turnos. Y todo lo que se hace acá tiene que ver con las reparaciones, fundamentalmente en los ingenios tucumanos, en el marco de la nueva zafra. Sí, una gran visita, que eso habla del compromiso del gobierno hacia las empresas. Esta empresa Metalar es una de las pocas en Sudamérica que hace este trabajo. Esta empresa hoy puede dar frutos y puede seguir adelante porque realiza piezas artesanales para cada ingenio. Somos una actividad de la cadena alimenticia, la industria azucarera depende muchísimo de nosotros, entonces tuvimos un tiempo de parada y ahora como la zafra está arrancando, tenemos que poner doble esfuerzo para poder compensar el tiempo perdido y que los ingenios arranquen la zafra cuanto antes. Y nosotros más o menos se mide en volúmenes, en toneladas, se están alrededor de 150 toneladas fundidas y mecanizadas mensuales. Una familia muy trabajadora, de una tradición que da el ejemplo en Tucumán, Metalar, que tantos años tiene, dando trabajo y realmente prestando un servicio que es esencial, que tiene que ver poner en funcionamiento las fábricas más importantes y las industrias que tiene la provincia de Tucumán, y es un orgullo poder visitarlos acá en Ranchillo. Lo que esto representa para la zona, para Ranchillo, y ojalá que empresas de estas no solo sigan en esta iniciativa, sino que puedan aumentar el volumen de trabajo, ¿no?